Otra vez me deprimo al mirar esta piel sin luz ni color. Otra vez toca ser la persona que finjo ser y que no soy. Una insólita mezcla de ardor femenino y control varonil que reúne un preciado tesoro de sombras, pinceles, carmín. Y si empiezo a sentir que mi sitio en el mundo se va a desplomar, cubro bien mis pestañas con rímel y mis ojos son un volcán. Y vuelvo a estar mejor, por Dios, y amar quien soy. Si estoy frente a un gris porvenir, y si ando por la vida de mal humor, no hay más que intentar sonreír, y el rímel para mí es la solución. Si quiero gritar con horror al descubrir dos patas de gallo más, recuerdo que soy un bombón y un poco más de rímel es genial. Si todo en mí es esplendor, arabú y color, ninguna brillará igual que yo. Y al ver que soy un ciclón de glamour y de pasión, el mundo también será luz y emoción. Si siento que voy a caer otra vez, o al ver que mi autoestima me va a fallar, dos tetas con un buen sostén y ¡zas!, se me levanta la moral. Si tengo roto el corazón, empiezo mi transformación con solo un poquitín de rímel más. Ah, ah. Si solo hay esplendor, y color, no me importará sufrir para presumir. Y todo es colosal, ideal y mágico cuando alguien se queda atrás. Sasa está aquí. Si me hacen dudar y sin razón, que soy un patito feo, no hay más que hablar. Zapatos con un buen tacón y el cisne otra vez vuelve a deslumbrar. Si estoy fatal, sin ilusión, el colorete es lo mejor y sé que voy a renacer con lencería de satén. Se van las ganas de llorar con dos pendientes y un collar, y es imposible que esté triste con un poquitín de rímel más. Damas y caballeros, y ahora, por favor, abran bien los ojos. Han llegado ustedes a la Cage aux Folles.
porque somos solo somos ilusiones. Nos gusta sentir la sensación de los tacones. Vivimos a las buenas y a las malas estas vidas, pero siempre todas bien vestidas. Fíjense bien en cada quien al comprobar quién es quién. Debemos de saber si soy Graciel o suspensorio. Todo puede ser, dijo una vez Don Juan Tenorio. Así, cada vez que les gustemos chismenir, todos se los agradeceremos. Soy mi creación única y libre. Ven, entra a mirar, para silbar, para aplaudirme. Mi mundo es donde pido que se me respete. Busco cómo ser feliz sin esconderme. Qué duro es vivir si has de callar siempre. Yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Es lo que hay. No oculto nada. Sí. Esta es mi voz, y os guste o no, a mí me encanta. ¿Qué pasa si me pirro por la purpurina? ¿Por qué no lo veis desde otra perspectiva? Qué triste es vivir sin exclamar fuerte, yo soy lo que soy.
soy, y lo que soy no admite trampas. Hoy me sale un as, mañana un dos, juego mis cartas. La vida es la que te construyes paso a paso. No hay más que salir del puñetero armario. ¡Qué farsa es vivir sin proclamar mundo! Yo soy lo que soy. No rebrotará. La vida empieza hoy. Mañana solo es un quizás, quizás, quizás. Vive el presente ya. Entrega el alma y vive con pasión. Haz que más, porque el mejor momento es hoy, es hoy, es hoy. Hoy, y no un ayer que ya no está. Hoy, y no mañana por llegar. Vive el presente ya, entrega el alma y vive con pasión. Haz que perdure más, porque el mejor momento es hoy, es hoy, es hoy.
fuerte aplauso para el área de danza de las Escuelas Artísticas de Mogán, con la colaboración de Saúl Hernández en este espectáculo inspirado en las aulas de Las Locas. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Con ganas? ¿Con ánimo? Oye, yo estoy bastante contento. Tengo que decirles y confesarles que es la primera gala que presento. Ustedes me verán en la tele Mogán, pero es la primera vez que me enfrento a un público. Pero yo creo que la ocasión lo merece, porque yo estoy bastante contento de presentar esta gala. Cuando Minerva se puso en contacto conmigo hace un tiempo para formar parte de este proyecto, sin pensármelo mucho, decidí meterme en él de alguna forma. Y más que nada porque, más allá de formar parte del colectivo LGTB, pienso que se ha hecho muchas cosas aquí en el municipio de Mogán a nivel social. Somos un municipio puntero en turismo, en economía, pero lo más importante son la gente, somos todos nosotros. Y siempre, todos los años, se apuesta, gracias a Dios, por el área de igualdad del Ayuntamiento de Mogán, que siempre apuesta por muchas iniciativas a favor de la mujer, a favor de la sociedad, de la educación en este ayuntamiento. Pero yo creo que se puede apostar aún un poquito más, sobre todo con el colectivo LGTB en este municipio. En esta gala, en esta primera gala homenaje al colectivo LGTB de Mogán Diversa, en el día de hoy se va a rendir homenaje a dos vecinas que todo el mundo las conocemos, que es el caso de Tirma y de Guaya, que las tengo aquí sentaditas. Un aplauso para ellas. Como digo, todo el mundo la conocemos, las hemos visto en la calle, las escalanifi, pero quizás muchos de ustedes no han podido compartir tiempo con ellas, hablar de su día a día, de cómo ha sido su vida. Y en el día de hoy vamos a poder conocer un poquito en profundidad cómo ha sido sus vidas, porque al final mucha gente se preguntará si es necesario o no realizar esta gala. Yo tengo que decirles que cuando se publicó en las redes del Ayuntamiento de Mogán que se iba a realizar esta gala, se recibieron mensajes LGTBI-fóbicos. Y yo me quedé sorprendido porque que vecinos y vecinas de nuestro municipio estén en contra de la realización de este tipo de gala, me parece bastante triste. Ya no solo porque daban argumentos, ¿no?, como invertir dinero en esto. También decían de que no querían que a sus hijos desde pequeños, ¿no?, les hablaran sobre estos temas. Más allá de esos comentarios, me doy cuenta de todo el trabajo que hace falta todavía realizar a día de hoy, sobre todo en educación, sobre todo a los más pequeños, en cuanto a estos temas. Yo soy del colectivo, pero es que todos somos del colectivo, seamos heteros, lesbianas, gays, bisexuales, todos somos personas, todos somos diversos y todos merecemos respeto. Y yo creo que es lo más importante y es lo que queremos celebrar en el día de hoy, en esta gala en concreto, pues rindiendo homenaje a mayores trans de nuestro municipio, como son Guaya y Tirma. Mayores que también tengo que decir, ya luego verán un vídeo, que pese a todo tienen palabras de agradecimiento y de amor a este municipio y a todos sus vecinos. Y yo creo que eso es lo que quieren realmente, amor. Y todo, todo es amor en esta vida. En el día de hoy vamos a hablar sobre ella, vamos a premiarla, pero también tenemos la ocasión de contar con un joven artista de nuestro municipio, que fue el ganador de la primera edición de Mogán Talent, también bien miembro del colectivo LGTB, y en el día de hoy nos va a cantar dos temas. Así que yo espero que le den un fuerte aplauso, todos lo conocen, a Ale Santos. Pues nada, mi nombre es Alejandro Santos y estoy aquí pues para celebrar la diversidad como todos nosotros, y espero que disfruten de las dos cancioncitas que vamos a cantar. Si sale bien, bien, si no, es culpa de los que están ahí atrás, y espero que les guste mucho, ¿vale? Así que muchas gracias y disfruten. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas. Y a mí me importa un bledo, ¿qué más les da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Y
Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. Me mantendré fuerte en mis convicciones. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Gracias, gracias. Me queda a gusto. Bueno, ya para terminar y dejarles que sigan disfrutando de la gala, voy a cantar una canción de Andrea Suárez que se llama Pienso en ti, que aunque no ha sido estrictamente escrita para ocasiones como esta, sí que habla, porque Andrés Suárez, el cantante, la compuso en el confinamiento y hablaba de pensar en el otro, ¿no? Y es una reivindicación a la libertad desde el confinamiento, que es bastante irónico, pero ahí va. Deja que respire un poco, así que espero que le guste. El año en que no hubo verano ni fiesta este pueblo, yo solo pensaba en ti, en darte la mano sintiéndote lejos. El año en que nuestros mayores se fueron marchando, dejándose por aquí las flores de mayo, los hijos, los nietos. Por nuestra arrogancia se fueron sin alguien al lado, sin Lorca, Neruda o Machado, sin arte delante al que huir. Pero pienso en ti, pienso en ti. Y apagas mi miedo y aún siento que tengo la suerte de hacerte feliz. Hay gente salvando a otra gente y en eso se ahoga, lográndote revivir. ¿De qué libertades nos hablan ahora? Ayer que cumplí 19 sin nada que darme, sin nuevas canciones de aute, sin arte delante al que huir. Pero pienso en ti, pienso en ti. Y el niño y la nube se abrazan y suben radiantes de cielos por fin. Recuerdo a los amigos, a los que no les digo suficientemente, que sujetan el planeta Tierra. Propongo que el poeta derrame lento el vino, manche el pergamino suspendido en su reloj de arena. Se fue la clase media, llene ya los que habito, píntame de gritos si ese rito auxilia a la enfermera. No hay mar que gota a gota, sin ti no llega a tierra. No hay una razón que no vuele libre en su condena, pero creo en ti. Muchas gracias. Sean libres y a quien no les permita hacerlo, pues mándenlo a tomar por saco. Muchísimas gracias, espero que disfruten. Nos vemos. Muchísimas gracias, Ale Santos. Un fuerte aplauso al talento moganero que tenemos por aquí. Te ayuda a recoger los cables, no te preocupes. Y bueno,
En el día de hoy vamos a homenajear, como venía diciendo, a dos vecinas del municipio de Mogán, a Tirma y a Guaya, y hemos tenido la oportunidad desde Radio Televisión Mogán de pasar un ratito con ellas. Precisamente en este mismo espacio grabábamos una pequeña entrevista para conocer la historia de vida de ambas mujeres. Una historia bastante dura, pero que ellas la viven y la cuentan desde un punto de vista bastante positivo en muchas ocasiones. Y creo que es la ocasión perfecta compartir este espacio y este tiempo con ellas para conocer un poco la historia de vida y por qué en el día de hoy pues queremos dedicarle esta gala y homenajearla. Vamos a ver el vídeo que hemos realizado. Hola, soy Guaya, soy una mujer trans, tengo 72 años, soy de Playa Mogá y vecina de Alegrín. Hola, soy Tirma. He nacido en Puerto de Mogán y soy una trans y antes me llamaba Roberto, ahora me llamo Tirma y soy la única transexual del mundo que corre en rally. Yo a los 13 años me di cuenta que me sentía mujer. Femenina, iba al cole, los pantalones los cortaba, me hacía farda. Iba al cole, el maestro no, me pintaba el pelo con agua soinada y si no me ponía negro no me querían a la escuela. Así fue mi principio. El colegio, estuve en la escuela, tenía medias novias que no eran novias ni me rozaban con ella, pero novia en la época de Franco, pero que no era novia, era amiga, no era novia. Porque la gente te pone novia, te pone siempre un mote. A mí me llamó el jefe de estudio una vez, me preguntó, mire, ¿usted es tal? Digo, sí, ¿por qué? Pero hay 5 más. Mi madre se preocupó de que yo fuese educada. Ella no sabía leer ni escribir, pero se preocupó de que yo fuera educada. Y yo fui una de las primeras que fue a estudiar en Las Palmas, en la Universidad Laboral de Las Palmas, con Santiago Gregorio del Seguro, de Mafre y Jessica, la del pueblo de Mogán, que gracias a eso me fui al cuartel, me fui primero a la universidad, después me fui al cuartel y del cuartel ya cogí, me quedé en Playa Inglés porque me transformaba mejor, era mejor para mí, era más moderno y entonces venía a ver a mi madre todos los días y todas las noches y me quedaba en mi casa y hasta que alquilé un apartamento en Playa Inglés. Y así sucesivamente. Mis padres me aceptaban, lo que pasa es que mi madre no quería porque no se rieran de mí, pero mi madre me adoraba mucho. Y mi padre, lo que pasa es que mi madre, porque mi hermano, por se rieran de mí, no me gustaba que yo me vistiera femenino. Tenían buenos trabajos, se me acusaba de ver que yo era hermano de ellos. ¿Tú sabes cómo es la más en los pueblos? A veces me saludaba porque trabajaba con gente de. Él se mira que me gusta tener un hermano. Que yo era atrás, yo tenía un hermano gay y uno, dos hermanos gay. Yo era 11 hermanos. Yo era transexual y dos hermanos eran gay también. Sentir con esta mujer toda la vida, te he dicho. Lo que pasa es que no se podía transformar. Uno, porque era la época de Franco. No podía arreglarme porque era cuando Franco, que había una dictadura, y esta mujer te llevaba a comisaría. Pero lo demás sí te dio una vida muy feliz. Si no me hubiera sentido que yo me hubiera sentido mujer, no me hubiera transformado y no hubiera estado donde estoy hoy en día. No me he operado de nada, pero estoy muy bien como estoy y parece que lo llevo bien. Y si no, que mira mal, que tire la primera piedra. Me sentía mujer. Después ya con 18 años empecé a hormonarme. Después me operé los pechos, me he operado 3 veces. Hice una infancia bien y mala. Me fui a Málaga en 73 con una amiga. Fuimos a trabajar. Tuve que, después de 3 días sin comer, tuve que vender sangre para poder comer. Vine a Canarias, empecé a trabajar. Luego empecé a trabajar en un club, aquí en Alquilín, Royal Club. En Maspalomas, en el Salón Claudí. En Puerto Rico, en el EVE. Y así la prostitución en la avenida de Tirma,
Playa Lenglás. Se me ha abierto muchas puertas con los rallies, con el restaurante que he tenido la cita, con muchas cosas y trabajando en Playa de Inglés. Yo le vi bien porque yo trabajaba en ese tiempo en la hostelería. Yo trabajé en Puerto Rico, me trabajé en Plata la Vaca, aquí en Agni, en la Estados Unidos, en ese de chino. Yo trabajé mucho en la hostelería. Yo el último trabajo fui al Revoli por 14 días, me quedé 14 años y me jubilé en el Revoli. Y luego trabajé, después de retirar, trabajé en los clubes. Está mucho tiempo sin trabajar, perdí una casa y muchas cosas más. No tengo por qué decirlo, ¿no? Quién fue mala, quién fue buena, quién fue regular, quién no fue regular, ¿no? Pero bueno, así es la vida. La vida te trae, te pone piedra y tú tienes que poner la piedra una sobre de otra o una que tú puedas caminar. Porque muchas veces, si son por las personas, no te dejan caminar. He pasado mucho porque la gente muchas veces no se consigue, no se acepta de lo que uno es. Los han tratado fatal. A mí me han tratado fatal. Brutal. Mira, más palmas mismas en la calle, los tiraba hasta huevos y en las palmas. Dice, de todo menos bonita, travelo. Hay gente envidiosa, aunque sea mujer o hombre. Es igual. Sea mujer o sea hombre, son envidiosas. ¿Me entiendes? Si puede, te hacen daño. No te ayudan, te hacen daño. La vida de nosotras no es fácil. Es muy clasificada. No te tratan como mujer. Estando yo en el gimnasio Más Paloma, pues yo vivía en Los Molinos, había unos chicos, le decía a la monitora, no es una trampa. Y tuve que hablar con la encargada. Y la encargada dice, si no te interesa, ven aquí, allá la respeta. Eso voy Más Paloma. Y ya aquí, para allá a la piscina, dijo una señorita, digo, mira, para cambiarme, para ir a la piscina, no me voy a duchar. Dice que iba a hablar con el encargado, de no voy a duchar, pues si fuera mucho raro, porque yo entro al baño de las mujeres. ¿Cómo entra ahí un baño de hombres? El colectivo trans, he ido para que me ayudara, para todo. Nada, yo estuve 5 años, si no fue 7, para poder comer. Tengo 65 años, ¿quién me da trabajo? 66 que acabo de cumplir el sábado. Pues imagínate tú. Poco a poco la gente, aunque no todavía. Yo entiendo que esto es un pueblo y es un pueblo que puede esperar. Hay gente que me dice en Carlos, pues me dicen Guaya porque me llaman Carlos, pues dice por el respeto, pero yo prefiero más que me digan Guaya que Carlos. ¿Me entiendes? Pero hay gente que dice Carlos y yo no voy a decir que me llamo Guaya. Porque si me fuera a ser un poli de lunes este pueblo, me tenía que marchar de Guiní. Porque aquí, mira, yo estaba en el club. Te contara, vamos, me tenía que marchar, se les cortaba con la pantoja. Pasa, voy a decir nombres que no puedo hablar. Me tenía que marchar cortada de este pueblo. Después por ahí todas me críticas, mira el marico. Pues tú dices, mujer, dice el marico, hubiera escuchado como mi propio soy. Es que en este pueblo la gente no cambia. Pero yo soy feliz. Todo lo que me ha puesto lo ha conseguido. El amor, el mejor es la persona que tengo. Cuando estuve enganchada, gracias a él me salvé. Y la única persona que me ha salvado del hoyo que estaba metido ha sido mi novio. Y es mi amuleto para siempre, para toda la vida. Esté con él o no esté con él. Yo estaba en Las Palmas cuando trabajaba en El Pirata. Yo los meses de vacaciones me iba a Las Palmas o a una isla. Pues estaba con dos amigos gays. Y estuve esperando con ella unas cuantas horas. Con no hay dinero, digo, no puedo marcharme de aquí hasta que vengan ellas para que pague los refrescos. Llegaron ellas, entraron 3 militares. Uno entró, un chico, dice un gay, dice, mira, güey, te presentaste, chico. Me lo presentó, ahí fue el comienzo de mi vida. Con él estuve yo 19 años. Fue el amor de mi vida. Me murió. He sido feliz en esta vida. Ahora, sé por qué se ha acordado de ustedes y gracias a ustedes se acuerda. Y esto hay que hacerlo todos los años y mejor si es posible, y mejor y más bien. Y que nosotras lo veamos por algún agujero, que no lo vemos por ningún agujero, no lo vemos en ningún sitio. Hay que celebrar el orgullo gay para el bienestar de nosotras y para que la gente se libere. Tenemos un día para celebrarlo, ¿me entiendes? Por lo menos tenemos un día para celebrar. Pues es muy bonito que nosotros salgamos, hagamos algo, que se lo oiga. A toda la gente que está feliz, desea todo lo mejor del mundo, que la vida no es fácil, los principios no es fácil, que tiene que ser fuerte y luchar contra la gente y contra todo.
todo es pensar y saber lo que tú quieres, no lo que la gente quiere, lo que tú quieres, lo que te apetece. Estoy agradecida de este reconocimiento que me han hecho de este pueblo de Alegrí. Le doy un saludo a Unalia Bueno y a todo el que hace este equipo. Y un beso. Me siento muy orgullosa de ser recién cumplido año. Esto para mi año, del 66 que tengo, me ha venido de perilla. Estoy muy orgullosa de mi pueblo, de verdad que sí. Fuerte el aplauso para ti, Irma y Guaya. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por compartir su vida al final. Y ahora voy a solicitar la presencia en el escenario de la concejala de Escuelas Infantiles también, Igualdad, Minerva Oliva. Muchas gracias. Te toca. La gafa porque sí, ¿no? Buenas tardes a todos, a todas. Aquí abre mi chuleta. Es un orgullo estar aquí como concejala de Igualdad celebrando la que espero sea la primera de muchas galas en reconocimiento al colectivo LGTBIQ+. El inicio de la celebración del Día del Orgullo LGTBI se remonta a finales de 1969, cuando varios miembros de la comunidad se manifestaron en contra de una redada policial que se estaba llevando a cabo en el bar Stonewall Inn, ubicado en un barrio de Nueva York. Yo pasé por allí. Este levantamiento marcó un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales. El objetivo de esta fecha no solo es rendir homenaje al levantamiento, sino reivindicar los derechos de una comunidad que a lo largo de las décadas ha tenido que luchar por el reconocimiento de sus derechos, el respeto a las distintas identidades y expresiones de género, y la inclusión, socavada a menudo por la discriminación y la estigmatización. Hoy en día las cosas han cambiado y cada vez más predomina la tolerancia frente a la intransigencia, el respeto frente a la crítica, la aceptación frente al rechazo. Existen leyes que articulan los derechos de las personas del colectivo, como la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Pero aún se hace imprescindible mayor conciencia social para que algún día podamos tener una sociedad igualitaria real, fomentando la participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida social y superando los estereotipos que afectan negativamente al colectivo. Este año, Mogán ha dado un paso más para conmemorar esta efeméride. Hoy es un punto de partida sin retorno, en el que hemos querido visibilizar y homenajear a dos personas del colectivo, a dos vecinas, Guaya Hernández Medina y Tirma del Carmen Macías Suárez. Permítanme decírselo, chicas, si ser persona trans hoy no es nada fácil, no quiero ni imaginar lo que tenía que hacer hace más de 50 años. Gracias por ser valientes, por abrazar su identidad y por aceptar estar hoy aquí compartiendo su testimonio con nosotros. Gracias. Solicito la presencia también de Tania Alonso en el escenario. Un aplauso para Tania. Y también, como no, de las dos homenajeadas que se acerquen al escenario, Tirma y Guaya. Ay, cuidado. Porque se le va a hacer entrega de un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Mogán en esta primera gala homenaje al colectivo LGTB que se celebra en el municipio.
Blanca. Pónganse al centro del escenario, por favor.